Espera. ¿Qué pasa? Que me ahogo. Espera. ¿Qué pasa? ¿Y tu marido? Está en la cocina preparándonos la cena. ¿Qué? Que está en una convención, te lo he dicho 15 veces. ¿Quién es? ¿Quién es? Perdone, ¿está su madre? No, no está. ¿Le importaría asomarse a ver si soy yo? ¡Mamá! Cartero comercial. ¿Qué haces aquí? Vengo del bingo. ¿Qué? Que vengo del bingo. ¿Pero tú no tenías que coger el tren para Málaga? Ay, sí, hija, sí. Pero era muy grande y no podía con él. Mamá, estás borracha, ¿eh? Uy, no, que solo tengo la tensión baja. A ver, échame el aliento. Uy, mamá, te dije ayer que no bebieras. Y que ayer no bebí. Ay, hija, he visto a tu padre en la calle con otra. Pero si papá lleva muerto 15 años. Coño, es verdad. Os le he tumbado de un guantazo. Me he quedado de a gusto. Uy, hombre, cuánto tiempo. Qué bien te veo. Oye, ¿y este quién es? Pues es... Hola, me llamo Andrés Peralta. Y yo me llamo Jacinta, pero todo el mundo me llama tío Pepe. Oye, mira, te voy a presentar a mi hija Maricielo. Me llamo Marta. ¿Qué más da? Tú me entiendes. Además, a Andrés ya le conozco. Es mi amigo. ¿Amigo? Oye, que estoy borracha, pero no gilipollas. Está bien, mamá. Lo confieso. Tengo un amante. ¡Arr! Disculpa, mi hija, es un poco putilla. Ha salido a su madre. Mamá, ¿te importa dejarnos solos? Ah, bueno. Me voy cuando deje de moverse la puerta, ¿eh? ¡Acción! ¡Corre! Mamá, tómate un café bien cargado y métete en la cama. No, que se me pasa. Oye, de esto ni una palabra a nadie, ¿eh? No, por Dios. Oye, Pili, que mi hija tiene un lío. Que ahí no vive Pili. Has mirado bien, es así chiquitaja, ¿eh? Pues, discúlpala, es que son las pastillas para la alergia que la marean un poquito, ¿sabes? Sí, pues va a ser mejor que me vaya. No. No te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. ¿Ves? Es que así es imposible, me voy. ¡Don Periñón! ¿Dónde? ¡Champán! ¡Nos falta champán! Unos cuernos no son cuernos sin champán. Voy a pedirle a la vecina. ¿Y me vas a dejar aquí solo con tu madre? No tardo, tú ponte cómodo. Oye, cariño, ¿este ¿Qué? Es tu marido? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué no me extraña que te haya liado conmigo? ¡Qué menuda joya! Oye, que cuando me casé con él era mucho más guapo que tú, ¿eh? ¿En serio? No, pero algo tendré que decir. Es que si no, parezco imbécil. Pobrecillo, vamos. Si es que tiene cara de buena persona y todo. Vamos, si hasta le ha pagado la liposucción. Oye, hija. Adiós. Oye, ¿tú has visto la botella de whisky que he dejado en el baño? No, ha salido. ¿El whisky? ¿Y cómo has dejado que se vaya? No, el whisky no, su hija. Ah, eso me da igual. Oye, ¿te apetece tomar algo? Un poquito de agua. ¿Agua? Hombre, no, que hay sequía. Oye, ¿yo te he contado a ti lo que me pasó en un safari por Kenia? No. ¡Ah, claro! Porque no he estado nunca. Pero cuando vaya te lo cuento. ¿Vale? ¿No ha habido un ruido? Oh, sí, pero no he dicho nada por educación. Espera un momento, que ahora no sé qué he hecho con la llave. ¿A que te las has dejado en el coche? ¡Ostras, el marido! ¡Coño, mi yerno, qué asco! ¿Qué hago yo ahora? ¿Dónde me meto? ¿No hay una salida de servicio? ¿En el váter? No cabemos. ¿Dónde me meto? Vamos al armario. Pero, ¿ahí estaremos bien? Uy, estaremos de miedo. Tengo guardada una botella de orujo. ¿Pero dónde va? Ayúdame. ¿Dónde va? Oye, me voy a la tercera planta, sección zapatería. Pues venga. ¿Dónde está el dormitorio? ¿En dónde espera. Nos estamos precipitando un poco, ¿eh? Apenas nos conocemos. ¿Pero cómo que no? Cine, cena. ¿No va siendo hora ya de pasar al postre? ¿Tú me quieres? No, para eso ya está tu madre. ¿Pero me quieres o no me quieres? Mucho, pero estate quieto que te lo demuestro. Ven. ¡Teléfono! ¿Quién ha dicho eso? ¿El qué? Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Para qué llaman? Ay, no sé, pero sé quién sea, se va a enterar. ¡Espera!
¿Y si es mi mujer? Pero no digas tonterías. ¿Para qué te va a llamar ella aquí si no estás? ¿Sí? Cariño, bruto semiseco. Adiós. Vale, llevo los dos. Voy para allá. ¿Quién era? Algo no va bien. Mi mujer me ha llamado cariño. ¡Ostras! Y dice que viene para acá. Pues eso es que lo sabe todo. ¿Y qué va a pensar de mí? ¿Cómo que de ti y de mí? ¡Que estás capaz de matarme! Ay, con lo que estropea eso, por Dios. Bueno, pero no perdamos la calma. ¡No perdamos la calma! No. Si, total, ella está en un funeral a 400 kilómetros. ¡Darling, ya estoy aquí! Uy, pues qué bien se la oye, ¿eh? ¡Al armario! Pero digo yo un momentito. ¿No podríamos hablar las cosas como seres que somos? ¡Al armario, he dicho! A mí no me hables en ese tono, que te meto un guantazo que te avío, ¿eh? ¡Por favor! ¡Por favor! Hola, buenas tardes. ¿Me permite su entrada, por favor? La cara que pondría el imbécil de mi marido si me viera haciendo esto. ¡Ah! Esa. Cariño. Tesoro. Jaguta. ¿Estás aquí? ¿Y tú? Sí. Pues eso. Pues nada. Oye, ¿tú no estabas en una convención? Sí, pero me han convencido enseguida. ¿Tú no estabas en un funeral de tu tía? Sí, sí. Pero al final no era mi tía, no. Era una que se le parecía mucho, sí. Bueno. Pues bueno. Pues nada. Déjale, déjale, ya lo hago yo. ¿Sí? Oye, ¿os falta mucho? Es que aquí dentro hace un calor del demonio. ¿Quién era? Nada, que se han confundido. Ya. ¿Y eso? ¿El qué? ¡Ah! ¡Anda, mira! ¡Champán, sí! ¿Te apetece un poquito? Sí, pero déjame, que ya la abro yo, ¿eh? Que estas cosas es mejor hacerlas con un poco de tiento. ¡Ah! 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 ¡Estate quieto! ¿Pero qué haces? Mira, si es que... Claro, ¡mira cómo me has puesto, imbécil! Si la has traído agitada, yo qué culo... ¡Hola! El reloj, pues eso no se podía mojar, ¿no? ¡Imbécil! ¡Es una imitación auténtica de Gucci! Pues vete a secarlo, que eso se escoña y... Vale, pero tú no te muevas de aquí, ¿eh? No, no. ¡No te muevas! ¡Quietecito! ¡La madre que me parió! Está muy rara, está sospecha algo. Sospecha algo. Mi amor... Mi amor, tienes que irte. Sí, sí, lo nuestro es imposible. Pero señora, ¿qué hace en el armario? Uy, montándome un trío, pero no ha habido manera, ¿eh? ¿Pero cómo que un trío? ¿Pero cómo que...? ¡Patricia! ¿Pero qué estás haciendo? Déjala, que no es de buena educación hablar con la boca llena. ¿Pero quién es este tío? Pero... Pero bueno, ¿se puede saber qué haces? Cariño, te lo puedo explicar casi ¡quita! Todo. ¡Quita! Andrés, ¿quién es esta? No sé, ¿quién es esta? No. ¿Quién es ese? Yo soy su madre. Usted no, señora. Si lo sabré yo con lo que tuve que empujar. Me estabas poniendo los cuernos. No, me los estabas poniendo tú a mí. ¿Quién está hablando contigo? Vamos a ver, ¿y tú qué? ¿Eh? ¿Tú qué? O sea, vamos a ver. Mi amante me pone los cuernos con el amante de mi mujer. Mi mujer me pone los cuernos con el amante de mi amante. Y yo le pongo los cuernos a mi mujer con el amante de mi mujer. ¿Y yo a quién le pongo los cuernos? Usted a nadie, señora. Pues vaya mierda. Y luego le dicen a una que no beba. Bueno, pues entonces estamos en paz, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué hacemos? Yo estoy muerta de hambre. ¿Os apetece cenar algo? Yo conozco un restaurante chino que hacen un cocido buenísimo. Oye, a mí me encanta la cocina italiana. Oye, ¿sabes que tengo unos zapatos como esos? Ah, no, mujer, si son los tuyos. Te los cogí el otro día del armario. Qué mona. Oye, ¿tú le has encontrado el punto G a mi mujer, macho? Sí, claro. ¿Y dónde lo tiene? Porque yo no lo encuentro. Mira, pues tú vas todo tieso. Luego la primera a la derecha. Sí. Cuando llegas a una glorieta, giras a la izquierda, ya vas todo recto, que no hay pérdida. Ah, bueno, y si me pierdo, pues llama a un taxista, que eso lo saben todos. Pues sí. Venga, tira, que vamos a cenar. Vamos. Vale.